I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now, yo soy un pájaro, mírame. No puedes hacerlo, Jesús. No eres un pájaro. Tú te lastimaré. Yo te mostraré. Ahora voy. No, Jesús. No estás pensando correctamente. Tú tienes un problema de la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Hola, y bienvenidos a las noticias de Canal 4. Esta noche, en las noticias de Canal 4, un hombre está muerto en South Berwick después de probó ser un pájaro. ¿Qué será, será? ¡Ay, mi hijo! ¿Por qué? Jesús, era demasiado joven. Esta noche es un muy triste. Jesús fue un hombre muy inteligente con músculos gigantes. Se recordaremos por llevar muchos pesos y hacer problemas de matemáticas muy difícil. Hicimos este altar de amor y compasión para Jesús y nos gustaría saber qué Jesús hizo en la próxima vida. Damos estas ofertas a su espíritu para cuando regresa a visitarnos aquí en la tierra. Creo que le gustaría. Estas ofertas, sí, estaba vivo. Sí, y no me importa que nos gastamos mucho dinero, porque es en honor de Jesús. Él va a gustar los aromas de las frutas y los flores, y el agua va a ayudar su sed. No solo debemos ser tristes, pero también debemos celebrar su vida. Padre, primero limpiamos la tumba de Jesús. Sí, y decoramos su tumba con flores y sus cosas favoritas, para que él puede encontrarnos. No debemos ser tristes esta noche, pero debemos celebrar su vida. Jesús, ¿te recuerdas cuando levantamos pesos? Recuerdo cuando ganaste de el evento de matemáticas en la escuela y ganaste un trofeo grande.
Jesús, era muy gracioso cuando cantaste y bailaste a la reunión de familia, y cuando tú y tu madre cantaron juntos. Es bueno a recordar todos los buenos tiempos con Jesús. Tengo unas pesas porque le gustaba ejercicio. Traigo las frutas favoritas y unas flores. Tengo una calculadora porque le gustaba hacer matemáticas. Traigo sus bebidas favoritas y un libro de matemáticas. Gracias para las ofertas y sé que traerán a Jesús aquí esta noche para ver todos los regalos. En el Día de los Muertos, recordamos a los espíritus de los muertos y no lloramos su muerte, pero celebramos su vida. Es un tiempo para recordar las cosas buenas de los muertos y darles la bienvenida a la tierra. Es una celebración muy importante en la cultura mexicana y ocurrió cada año en el primero de noviembre a la segunda de noviembre. Oh no! We done goofed! ¡Ay, mi hijo! ¿Por qué? Jesús era mal... ¡Damn it! Padre, primero limpiamos la tumba de Ian. No, dude. Es bueno a recordar los tiempos de... Es bueno a recordar todos. Traigo sus... Gracias para los ofertas. Jesús. Oops, I just gave a thumbs up. Jesus. That was a good shot. Gonna have to do.